El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Adolfo Gil, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es profesor de Historia y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesor visitante en universidades de Estados Unidos, California, Berkeley, Stanford, Chicago, Maryland, Columbia y Yale. Colabora para el periódico La Jornada sobre el tema de la globalización y el movimiento zapatista de Chiapas. El doctor Gil ha escrito numerosos libros sobre la historia y la política de México y latinoamericana. Entre sus más recientes publicaciones está Cada quien morirá por su lado, Felipe Ángeles en la revolución interrumpida, el galerismo, una utopía mexicana. El día de hoy les va a hablar sobre Felipe Ángeles. Muchas gracias. Agradezco la invitación de Mineros, que es un foro siempre muy interesante y agradable para los expositores, siempre es un público muy bueno, y que cuando se habla de la Revolución Mexicana, pues uno se comunica porque saben de qué está hablando uno. Y muchas veces hasta ni le dejan pasar, si uno inventa algo, no le deja pasar. Bueno, yo he trabajado este tema de General Ángeles Felipe desde hace mucho tiempo. Entonces, la verdad que la conferencia ojalá les sirva a ustedes, pero me va a servir a mí para recapitular algunos puntos centrales de la vida, del modo de ser de un personaje que desde hace mucho percibo y que tiene costados bastante misteriosos, muy discutidos por los historiadores de ese periodo. Y recuperé un artículo que se lo voy a leer, a lo mejor le corto un poquito, que yo publiqué en 1980, era todavía el diario El Periódico No Más Uno, para ver quién era este personaje. Después de este artículo que voy a leer, tal vez lo haré, digo, más breve, es un periodístico, ya iré entonces sobre los momentos determinantes de la trayectoria vital del general Felipe Ángeles en la Revolución y en la División del Norte. Este artículo comenzaba con una cita de Marguerite Yourcenar, uno de sus libros que se llama Mishima o la visión del vacío. Lo que Yourcenar decía es lo siguiente: hay dos clases de seres humanos. Aquellos que apartan la muerte de su pensamiento para vivir mejor y más libremente, y aquellos que, por el contrario, se sienten vivir con más fuerza y más inteligencia cuando lo acechan en cada uno de, cuando la acechan a la muerte, en cada una de las señales que ella les hace, o a través de las sensaciones de su cuerpo y de los azares del mundo externo. Esas dos clases de mentes no se amalgaman nunca. Lo que uno llama una manía morbosa es para los otros una heroica disciplina. Esta fue la introducción a la figura de Ángeles en 1980, o sea, 30 años. Nunca me pareció de la figura de Ángeles me ocupé yo cuando escribí en la cárcel la Revolución Interrumpida. Y di muchas vueltas preguntándome quién es este personaje. ¿Quién es este personaje extraño que estaba entre los malditos en todas las historias de la Revolución que yo había leído? La crujía de la cárcel era redonda la que nos tocó. Entonces caminamos,
Yo creo que con un amigo que podría asistir, un gran periodista, Víctor Rico Galán, le conversaba y le preguntaba muchas cosas. Le decía, bueno, ¿y quién es el empleado que se me escapa? Esta persona que se me escapa. Tenía otra pregunta, se las cuento. Decía, bueno, el ejido, ¿dónde va la renta del ejido? ¿Al ejidatario no va porque el ejido es del Estado? ¿A los terratenientes no va porque no es de ellos? ¿Quién se queda con la renta del ejido? Y Rico Galán, era 1967, decía, mira, Adolfo, si alguien se queda con, si no tiene dueño y alguien se queda con la renta del ejido, es Miguel Alemán, ya, no pregunto más. Entonces, era una de las preguntas que uno hace cuando anda ahí de ocioso en el Archivo General de la Nación, o sea, de Cumbre. Bueno, el artículo empieza así. Nunca me pareció fácil ubicar la figura del general Felipe Ángeles en la Revolución Mexicana. Como es la ley de los vencidos, el varonil opaco del silencio, tal vez de la calumnia, la ha cubierto a través de los años. Los intentos de rescate han venido de voces aisladas. Más por intuición y por algunos rasgos de su carácter que surgen de sus escritos del general, que por los testimonios explícitos, me ha parecido ver como uno de sus rasgos distintivos una rectitud de carácter que no es común en quien se dedica a la política y que suele llevar consigo, dentro de esa política, el signo de la derrota. El general Ángel fue maderista por convicción y continuó siendo hasta el fin de sus días, pero no lo fue, a cuanto sé, por interés del propietario, que no lo era. Cuando tuvo que combatir el zapatismo en sus inicios, su combate fue ambiguo y para la reacción ineficaz, de esto hablaré al ratito. Ángeles entraba al frente de sus tropas en Morelos, miraba a los campesinos, consideraba sus vidas y se negaba entonces a hacer la guerra sucia que después hicieron, que hacía provisiones. Y que después hicieron los generales franceses en Argelia, los generales estadounidenses en Vietnam, o los generales argentinos en Argentina, algunos militares de ese tipo. No era pues un buen general. Los suyos llegaron por un, acá no lo dice, pero lo veo por un carnicero, juveniles y jóvenes. Resultó ser un magnífico general, por el contrario, cuando, asesinado Madero y sublevado el norte contra Huerta, puso sus conocimientos militares al servicio de la división del norte y dirigió, junto con Villa, esa obra maestra del arte militar y de la pujanza revolucionaria campesina, que fue la batalla de Zacatecas, 23 de junio de 1914. Se cumple los 29 años por su conjunto. Esta batalla dio además una obra literaria entre las mejores de su género. Los partes donde Ángel le describe los combates de esos días y anota sus reflexiones al respecto. Tan distintos y distantes esos partes de los de Álvaro Obregón como la distancia de carácter y del estilo general y del estilo personal que separa a ambos generales. Felipe Ángeles, por lealtad y convicción, y tal vez también por la natural ambición de quien se siente superior y quiere defender hasta el fin lo que cree justo, tomó partido por los perdedores de la Tercera Guerra Civil de la Revolución, la guerra entre villistas y obregonistas. También es posible que haya ido a leer, según lo declaró en el Teatro de los Héroes en víspera de su muerte,
los debates de la Convención de Aguascalientes. Esto se terminó en el 80, luego se quitó todo eso y ahora viene el exilio. Creo muchas cosas en la Convención que él antes que lo pensaba, era un veterano, era un militar. Lo cierto es que siguió la suerte adversa de la División del Norte. Antes de la última batalla del Bajío, cuando ya fue deshecha la División como ejército, aceptó ser enviado a Estados Unidos por su Estado Mayor y allá quedó después conciliado. Del exilio, donde su reflexión y su evolución está marcada en varios de sus escritos, regresó a fines de 1918 para sumarse a la banda guerrilleras que todavía encabezaba en Chihuahua y tratar de convertirlas en un ejército rural. Su ambición a esta altura era políticamente conservadora. Quería volver a la Constitución de 1857, cuando ya en Querétaro sería sancionado en la 1917. Pero detrás de esa aspiración se escondía posiblemente aquella rectitud de un hombre que encontraba una notable dificultad para adecuar los medios que esa rectitud le sugería a los fines que su formación política le necesitaba perseguir. La rectitud de carácter, la manera que no se mueve, es una gran traba en la lucha de los políticos. O gana uno al otro por el señor de la mano. Pero bueno, este es otro historia. El proyecto de Ángeles, al cruzar la frontera en diciembre del 18, era en verdad irreal unirse con banda guerrillera de Villar, él era el general del ejército, no de guerrilla. Y en el fondo de su espíritu, algo se lo decía. También en sus cartas de entonces, eso está escrito, las cartas que mandaba de la guerrilla de Villar, como un signo de fatalismo, lo están en las cartas y escritos últimos de Che. Cuando se dirige a Bolivia. Y si uno a ambos hombres aparentemente tan lejanos por formación, por época y por perspectiva política, es porque creo que ambos están emparentados por algo más profundo, un irreductible sentimiento de deber y de justicia que conforma y da cierta similitud a las empresas sin esperanza con que los dos cierran sus vidas y a su actitud calmada y estoica ante la muerte. La de Felipe Ángeles, la muerte, la relata con transparencia insuperable en Nelly Campobello en cartucho, su recuerdo de niña de 6 años envuelta en el turbio de la guerra civil en el norte. No, es que suspiro porque está largo, pero ya se termina acá. Pero muy bonito lo que voy a leer en Nelly Campobello. Dice, ella recuerda de niña, ya lo habían fusilado. Fui con mamá a verlo. Estaba dentro de la caja. No, no estaba dentro de la caja. Tenía un traje negro y unos algodones en las orejas. Los ojos bien cerrados, la cara como cansada de haber estado hablando los días que duró el consejo de guerra, 2 días y medio, pero no paró de hablar. Creo que fueron 3 días. Pepita Chacón estuvo platicando con mamá, no le perdí palabra. Estuvo a verlo la noche anterior, el general estaba cenando pollo, le dio mucho gusto cuando la vio. Se conocían de años. Cuando vio el traje negro dejado en una silla, preguntó, ¿y quién mandó esto? Alguien le dijo, la familia de ella. ¿Para qué se molestan? Ellos están muy mal, a mí me muero enterrar con este. Y lo decía lentamente tomando su café.
que cuando se despidieron les dijo: oiga Pepita, ¿y aquella señora que usted me presentó un día en su casa? Se murió, general, está en el cielo, allá me la saluda. Pepita aseguró a mamá que Ángeles era peor. Pepita aseguró a mamá, dice Nelly, que Ángeles con una sonrisa caballerosa contestó: sí, la saludaré con mucho gusto. Acá dice, bueno, que la familia del general pide que le hagan un monumento, lo cual yo agrego que creo que tienen tanto derecho como tantos otros. Pero creo por mi parte que la imagen que persiste y que nadie puede sustituir por monumentos o borrar no construyéndolos está en la coherencia entre la vida y las obras de quienes cruzaron por mi historia. No las que dicen los libros oficiales, sino las que quedan en las cartas, en los escritos, en los recuerdos de los contemporáneos, en el estilo y en la conducta. Ningún monumento alcanza a tapar la mezquindad del alma, así como ninguno reemplaza a la generosidad de las decisiones. Me atrevo a pensar que encontraría bastante de esta, y difícilmente aquella, el investigador que con la pasión y la objetividad de su tarea se dedicara a reconstruir la trayectoria y la vida de Felipe Ángeles. Encontrar a ese historiador, estimularlo y darle los medios materiales para ese trabajo sería contribuir a rescatar las luces, las sombras y el legado de una de las figuras más solitarias y trágicas entre los jefes de la revolución. Esto es historia ya de 1980. Después de todo, Odile Guilbert, que está aquí, escribió un libro también, un importante libro sobre Felipe Ángeles. No sé si había leído esto, porque fue, pero se puso a buscar. Recibió ayuda, pero mucho menos que lo que tenía que haber recibido. Y escribió un bonito libro que es precursor de muchos otros, después de algunos otros. Un día, cuando estalló la revolución zapatista, la rebelión de Chiapas, me llama, esto no está en la conferencia, pero es una historia. Me suena el teléfono en casa, era el mes de enero, había empezado la rebelión zapatista, había una media tregua, pero era enero. Entonces suena el teléfono una mañana y una voz me dice: profesor Kelly. Sí, señor. ¿Con quién tengo el gusto? Con el coronel, no me acuerdo el nombre del coronel. O cabo mayor, o capitán, era un grado. Sí, señor, ¿qué se le ofrece? El señor general, no recuerdo el nombre, no quiero equivocarme, ministro del secretario de guerra, quisiera tener una conversación con usted. Sí, señor, no, Juan. Y bueno, que fuera para allá el día tal, tal, tal. Que sí, y la verdad había una rebelión allá, los dos estaban a los tiros, y a mí me daba un poco de inquietud, era absolutamente justificado, pero bueno, uno tiene experiencias en la vida, y bueno, tengo que ir a ver al secretario de guerra, ¿para qué me querrá? Entonces fui, le pregunté a un amigo, cuyo nombre me recuerdo, pero lo cuento, un gran amigo: oye, ¿voy a verlo? Y claro, ¿dónde vas a ir? Ah, y si voy. Y después me quedo adentro, porque yo ya había estado, 6 años adentro, tampoco, ¿no? Y él me dice: bueno, ¿sabes qué? Lleva una bolsita de maíz. Y cuando vas entrando, ve tirando los maicitos y que un amigo te espere en la puerta. Para que te pueda buscar. Bueno, fui a verlo, hablé con el general. Él estaba contando opiniones de
de investigadores, de historiadores, a ver qué era esa rebelión. Quería hablar del Odori, a ver qué era eso que había pasado. Y le llevé el libro de Odori. Mire, general, le traigo este obsequio sobre un gran general del ejército mexicano. Ah, muchas gracias, hermano. Y después me enteré, tú creo que lo sabes, que la Escuela Superior de Guerra o algo parecido hizo una edición propia del libro de Odile sobre Felipe Ángeles para que fuera estudiado en el Colegio Militar y en la Escuela Superior de Guerra. Yo estoy escribiendo un libro desde ahí sobre Ángeles entonces y ojalá le pase a mí. Bueno, pero vamos entonces a Felipe Ángeles, esta figura extraña que no tiene un solo monumento aquí. En Pachuca tiene dos, pero claro, el señor de Zacualtipan Hidalgo es una gloria hidalguense. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es esta figura? Yo creo que, como estamos hablando de una persona, de una figura, de una biografía, pues es preciso ubicarla en su tiempo, en su origen familiar, en su escuela, en la etapa de formación de la vida que es la infancia, la familia, la adolescencia. La adolescencia, los 12, 13, 14, 18 años, cuando uno sueña con todo. Y bueno, que está entrando en el mundo y marcando la vida. Entonces, pero para presentar una figura hay que buscar su tiempo, su mundo y su vida, y no cometer el desliz, por supuesto, de trasladar el mundo de hoy, o el mundo que el historiador vive, al año 1315, o al año o al Renacimiento, o a fines del siglo X, 1869, que es cuando nació el general. Uno dice que 1868, otro dice que 1869, en Zacualtipan me dieron su partida de nacimiento que dice 1869. Es decir, una vez otra cosa y otra vez otra. No tiene mucha importancia, pero así es. Pero era de esa época, 1870. En la época de esplendor de don Porfirio, que sí era cosa muy seria como presidente. ¿Por qué este militar se suma a la revolución? No voy a hacer su historia en el colegio militar. Era muy buen alumno, muy estudioso, muy disciplinado, muy altanero, muy altanero. Se sentía superior a algunos y siempre ve que se los hacía sentir. Bueno, portarse correctamente, muy callado. Sus compañeros hablan muy bien de él después, yo buscaba muchos libros, hablan bien de él y describen esta figura. Era especialista, se especializó en artillería y en matemáticas y matemáticas y artillería que le acompaña, o la matemática que acompaña a la artillería, da una cierta forma de disciplina del cerebro, no es mejor o peor que otras en determinada forma. Diferente de quien estudia psicología, o quien estudia medicina, o quien hace estudios literarios, cada uno de estos conjuntos de disciplinas forman determinada característica de la mente y del carácter. Si se estudian bien, y este hombre estudiaba muy bien, tanto que todavía era alumno de último año y ya lo había nombrado un profesor en reemplazo de un profesor que había tenido que irse, lo de Guayo. Y que lo nombre profesor aún siendo tan joven requiere dos condiciones. Primero que sepa, porque si no los alumnos le toman el pelo o se ríen escondido. Y segundo que se haga respetar sin pegar gritos, sin
sino por lo que saben valorar esa vida. Y estos dos rasgos de su carácter, yo no los veo en ángeles, no los veo cuando ya el hombre es grande, pero los veo cuando tiene 22 años, que es la tarea del biógrafo, ver pues cómo fue antes de que empiece la época de la cual uno está haciendo la biografía, que es la revolución. Ahora, ¿por qué se suma este hombre a la revolución? Es reformador del Ejército Federal. Y el Ejército Federal era una cosa muy seria, muy disciplinada. Tenía la escuela francesa militar, que era la más avanzada de la época. No se confrontaban la escuela francesa y la escuela alemana. Teóricamente se discutían ambas, se enseñaban ambas escuelas en el colegio militar mexicano. Ahora bien, la escuela francesa en cierto sentido era dominante. Primero porque era dominante en la época. No quiero comparar con la escuela americana porque los ejércitos ya no son lo que eran, son otro cuento. Mandan drones y matan desde lejos. Se acabó aquel tiempo. No lo estoy añorando porque aquello me estaba añorando también, pero se acabó. Entonces, él fue muy influido por esta escuela. Las armas se compraban en Francia. El secretario de guerra y sus allegados hacían grandes negocios con las compras de armas en Francia. Uno de ellos es el general Manuel Mondragón, que después estuvo en el Guardelazo, que se hizo rico comprando cañones en Francia. En Francia hicieron un cañón que se llama de la fábrica Saint-Germain, es una fábrica francesa. Ahí anduve yo buscando los archivos de allá de la fábrica. Y el cañón que se vendía de México era el cañón, una variante especial del cañón Saint-Germain, que era el cañón Saint-Germain Mondragón. Le habían agregado el nombre de Mondragón. Fui al archivo militar de Francia, pero no es lo que le voy a decir, no está allí. A ver cómo era estos cañones Saint-Germain, que era lo mejor de la época. Los otros eran los de Schneider. Entonces, pero el que le vendían a México era Mondragón, y hacía ejercicios especiales en México y llevaba el nombre de Mondragón. Y lo que le habían cambiado a Luciano, nada más. Pero Mondragón recibía, según Katz, el 20% de cada encargo. Y además, tenía su nombre. Entonces, decían entre los mismos militares, pero ¿qué tiene de particular el Saint-Germain Mondragón con respecto al Saint-Germain Brunard? Dice, es que el Saint-Germain Mondragón de los otros programas tiene el cierre Mondragón. Tiene un buen cierre Mondragón. Bueno, esos eran los negocios que hacían las adquisiciones de armas. Cuando lo mandaron a este general, era capitán todavía, a fines del siglo, principio del siglo XX, 1900, a Francia, a inspeccionar las compras, dijo que no, que estaba cobrando muy caro y que eso no se ve. Y no salió la luz, fue tapado el escándalo, pero hubo una alteración de las compras. Lo mandaron después a Estados Unidos en 1904 a comprar pólvora. Y dijo, esta pólvora no sirve. También, y le arruinó el negocio a José Endo Pineda, que era uno de los grandes ministros de don Porfirio. Antes le había arruinado el negocio a Mondragón, después le arruinó el negocio a Rosendo Pineda. Cuando la verdad que era muy fácil
esté arreglando eso, ¿para qué se mete? Total, general, si usted cobra el 20% con un 3%, yo le dejo pasar, pero este hombre no. Entonces, ya no lo querían. Digo esto, mucho tiempo después es un poco jocoso, pero es que vivimos en las mismas y mejor no me meto. Era un poco jocoso, es un poco jocoso. Pero a mí me interesa no por esto, y no porque revele que en el Porfiriato se hacían negocios, porque también se hacían cosas buenas. No porque revele que se hacían negocios, no es ninguna revelación en toda la historia, sino porque revela el carácter de este hombre. Bueno, resultado de esto, el señor Pisneda y el señor Macaroni eran muy fuertes, eran muy poderosos, tenían influencia, como Lady Profeco tenían. Y entonces, esto no lo repita porque bien que ver. Entonces, ¿qué le dan una misión de estudio en Francia? Y lo mandan a Francia, a Felipe A. También a Francia mandó don Porfirio a alguien que era muy superior en jerarquía, en antigüedad y en importancia en ese momento, que era el general Bernardo Reyes, que le andaba medio peleando la presidencia a don Porfirio. Y era una gran figura don Bernardo Reyes. También fue a decirle una misión en Francia. Estaban allá en Francia cuando estalló la revolución. La estadía en Francia, este hombre fue con su familia, Ángeles, a su esposa y sus cuatro hijos, tres hijos y una hija. Es así, ¿no? Tres hijos y una hija, sí. Y se preocupó que tuvieran una buena educación en Francia, sus hijos. Y estaba ya cuando estalló la revolución. ¿Y qué hizo cuando estalló la revolución? Mandó una carta a la Secretaría de Guerra diciendo que sabía que había disturbios, que le daban coronel del ejército y que quería venir a luchar para defender al gobierno legalmente establecido y negociado por mí. Lo cual a mí, historiador, me revela que el hombre no estaba en política, ni tenía idea de que era una revolución de la cual acabó participando. Él era partidario del ejército, de la disciplina y de que el país se acabó. Por supuesto le contestaron que no, creo que lo conocían mejor los de aquí que él mismo, según lo que le pasó después que se pasó por la revolución. Cuando subió Madero, como Madero ya tenía fama de hombre serio, recto, que no entraba en tranzas, lo mandó llamar y lo puso de jefe, de director del colegio militar. Yo quiero subrayar algo que seguramente todos saben, pero lo quiero subrayar, porque el colegio militar de Don Porfirio era cosa muy seria. Como en cualquier colegio o universidad, la UNAM es cosa muy seria. Bueno, hay muchas cosas que pasan, pero como institución, como formación, era una cosa muy seria y muy moderna, era una de las instituciones que preocupaban a Don Porfirio. Preocupaban en buen sentido, de las cuales don Porfirio tenía un juicio preocupado. Esto lo heredó Madero, no voy a entrar en el terreno de Madero, y esto pues no entra allí la figura de Ángeles, que es la que nos ocupa. Y Ángeles viene como director del colegio militar. Quiere decir que ya era conocido y respetado. Y había tenido ya algunas polémicas muy fuertes en la prensa, que habían sido la razón inmediata, no la razón profunda, pero la razón inmediata de su exilio. En el año 1908 o 1909,
bajo la protección y el auspicio, digamos, del general Bernardo Reyes, poderoso señor de la época, se formó la Escuela de Aspirantes. La Escuela de Aspirantes se proponía formar oficiales militares en un periodo corto y estudiando unas cuantas materias. Era otro cuerpo militar. Pero la influencia sobre la escuela tenía Bernardo Reyes, o sea, era un juego que estaban haciendo peleando lo que venía después. Entonces, Felipe Ángeles, que no era director del Colegio Militar, estoy hablando de 1908-1909, publica un artículo de 2 páginas, así en el País, creo que era el periódico, era el País, sí, 2 páginas enteras, periódico tamaño del Universal, importante al pueblo de México y a los militares. Se titulaba y hacía pedazos a la Escuela de Aspirantes. Hacía pedazos. Y decía, esto no se puede comparar con una escuela seria. Entra cualquiera, no hay seriedad en los estudios. Y lo que el programa que un aspirante aprende en 6 meses, el programa de estudios en el colegio militar lo aprende un cadete en una sobremesa una tarde, que era una cosa brutal decir eso. Resultado, lo arrestaron 8 días por andar hablando en público del ejército y después le dieron una misión de honorancia. Si me detengo a contarles a ustedes esta pelea con la escuela de aspirantes, es porque en la decena trágica, quien se subleva, la fuerza real que se subleva contra Madero, es la escuela de aspirantes, que era muy mala, digo mala como formación. Además se subleva y la derrotan inmediatamente el general Melguillán a gritos, los arresta a todos, lo cual prueba que Ángeles tenía razón. Pero bueno, esto es, estoy saltando un periodo. Entonces este hombre se preocupaba por la educación militar, se preocupaba porque no transara con las armas, se preocupaba por una serie de cuestiones que muestran rectitud de su carácter. Por supuesto, cuando quiso venir aquí no lo llamaron, pero cuando Madero llegó a la presidencia, en enero, fue en noviembre de 1911, 6 de noviembre tomó posesión, inmediatamente llamó a Ángeles y lo puso como director del Colegio Militar. La dirección del Colegio Militar es la siguiente etapa en la vida de Ángeles. Claro, yo no les estoy contando batallas, les estoy contando, y me estoy contando a mí mismo, la formación de un carácter. No es Pancho Villa, no es Álvaro Obregón, no es Zapata, que sigue en otro camino. Es un militar de escuela. Y quiero entender, cuando estuve estudiando todo, estoy escribiendo, estoy explicando todo esto, quiero entender por qué este hombre en un momento se va con Pancho Villa, con el ejército considerado algunos bárbaros, considerado por algunos en la revolución, que hacía cualquier cantidad de cosas, nosotros también, pero lo hacían con corrección. Entonces, ¿por qué este hombre acaba? ¿Qué tiene este hombre que llega aquí, es director del Colegio Militar y después se va con Pancho Villa y es el gran general de Pancho Villa? No es cierto que Pancho Villa, como dicen algunos titiránicos, ganaba porque tenía ángeles. No, Pancho Villa era un general y había ganado batallas antes de ángeles. Pero ¿cómo es que se entiende este hombre culto, educado en Francia, compasivo en el buen sentido de la palabra, nunca quería fusilar con Pancho Villa, que parece la figura contraria, parece como es? Este es el enigma que hasta hoy desconcierta a muchos historiadores.
En la campaña sube Madero y en la campaña y lleva la primera campaña militar contra el zapatismo. Ahí bajo Bencio Robles y no sé cuál otro salvaje, bueno, salvaje no porque los salvajes tienen respeto entre ellos, cualquier otra persona de estas, y mata, 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 y roban, roban, roban. Es eso. Madero en agosto de 1912, acuérdense, subió en noviembre del 11 y cayó en febrero del 13. En agosto del 12 manda a Ángeles y saca a Juvencio Robles y manda a Ángeles. ¿Qué había pasado en ese intervalo? En ese intervalo resulta que Madero, presidente, se había hecho amigo de Ángeles y salían a cabalgar. Dos o tres veces por semana, mucho, porque Madero era un gran cliente norteño, a cabalgar por el bosque de Chapultepec, que también era un bosque. Y vegetaba, estaba el bosque allí, la ciudad terminaba ahí en Reforma, donde estaba antes el caballito, y ahora está esa cosa que hizo Sebastián, ahí terminaba la ciudad. Y después. Ah, Chapultepec era allá. Entonces salían a cabalgar junto con una pequeña corta, tres, cuatro oficiales, y conversaron mucho. Y la verdad se hicieron amigos porque los dos tenían formación de Francia, los dos tenían un carácter parecido. Madero no era católico, era espiritista. Ángeles no era católico, era agnóstico, o sea, no tenían la, digamos, la formación o la. Entorno que era la iglesia, no lo digo ni bien ni mal, es un entorno. Y él seguramente, Madero había estudiado en Francia, se hicieron amigos. Yo creo que bajo la influencia de Ángeles fue que Madero ya en agosto de 1912, viendo que la campaña del sur era un desastre, sacó a Juvencio Robles y mandó. Y Ángeles empezó una campaña militar en la cual ni robaban, ni saqueaban, ni fusilaban, ni mataban. Y al contrario, hay muchas anécdotas que se ponía a hablar con la gente de los juegos. No podía hablar con Genovevo, que era el general enemigo, con Zapata, pero hablaba con su gente, que le contaban. Le contaban lo que el ejército había hecho, le contaban, tiene historias que parecen de novelas, le contaban. Las tropelías, los robos de las vaquitas, las destrucciones de las iglesias que hacía el ejército federal, las quemas de los ranchos, de las jacales de los campesinos, las violaciones. Él cuenta una historia de una señora que le va a hablar, al final va a hablar con Ángeles y le cuenta que han violado a sus cuatro hijas los generales. Generales, los capitancitos, tenientitos del ejército. Y a este hombre que yo les describía antes, todo esto le entra en el alma. Entonces yo creo, y lo puedo probar, pero no es hoy, hoy lo digo, lo he escrito con muchos datos, que los campesinos de Morelos le fueron formando también parte de sus sentimientos. Cosa que él no había vivido. Él venía de Zacualtipan, su padre era un jefe político, una familia de clase media. Sí, se mezclaba con los chicos del pueblo, o sea, venía del campo también. Pero esto, al hombre que describí antes, yo creo, no creo, estoy convencido y saldrá probado cuando termine de escribir, que influyeron en la formación de su alma. Su carácter venía de antes, ya se lo describí, pero carácter así puede ser para muchas formas de sentimiento. Cuando digo alma no estoy diciendo algo que se va al cielo o al infierno cuando nos morimos, estoy diciendo el modo espiritual de cada persona, el modo de ser, y que eso conocemos en nuestro entorno, caracteres muy diferentes. Entonces, creo que esta experiencia lo influyó muchísimo porque era un hombre sensible a esto como otros son sensibles a otras cosas. Y
que sus decisiones que tomó después de la revolución se le fueron como sedimentando en el cuerpo y no vinieron de lecturas. La lectura las había hecho antes, sobre todo le había hecho muchas lecturas militares. Y una cosa que a mí me llamó la atención, porque me puse a mirar qué lecturas militares había hecho, él admiraba personajes de la Revolución Francesa, generales de la Revolución Francesa, los admiraba, y particularmente admiraba a un oscuro general, oscuro que no es famoso, que escribió sus memorias, y que era un general que se preocupaba mucho de su tropa y que en su memoria constantemente insiste que un jefe tiene que ocuparse de la tropa, que esté bien alimentada, que pueda descansar, que duerma bien, que no sea objeto de un trato brutal. Mandar sí, porque así es el ejército, pero no injuriar. Entonces ese hombre le llamó la atención cuando estudiaba. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a uno? Eso que uno ha leído, cuando uno se ve metido en una vida que tiene que ver con eso que leyó del ejército de Napoleón. Por primera vez él se ve mandando tropas campesinas con campesinos del otro lado. Esas lecturas son las que se le toman cuerpo, las que toman cuerpo en su acción. Por esta inclinación que ya les decía antes de este hombre. Fíjense, lo que yo les estoy contando es la investigación de un modo de ser, de un carácter, de un espíritu, no de una política. No me estoy preocupando si era de izquierda, de centro, de derecha, de qué era, sino cómo, no qué era, sino cómo. Y era, por supuesto, era un general, o sea que mandaba e imponía disciplina. Pero hay modos y modos de tener disciplina. Y eso lo sabe en un nivel muy inferior, pero también lo sabe cualquier profesor. Si es que comunica con los alumnos o que impone. Los alumnos saben todo lo que es. Entonces, este hombre que se había hecho amigo de Madero, que encontraba una afinidad de carácter con este Madero, que si era un hombre bondadoso, bueno, no voy a hablar de Madero, va al sur y dice, es que lo que estamos haciendo con los campesinos de Morelos no tiene nombre, esto no puede ser. Y cambia. Y además empieza a criticar en la prensa, porque tenía la manía de escribir en la prensa, así le fue, lo que había hecho la tropelía, los robos de vacas, los incendios de rancho, las violaciones que hacía el ejército federal antes de él. Y se hace una polémica en la prensa porque el ejército, los oficiales del ejército federal que estaban con Huerta, todavía no vino el golpe de Huerta, le contestan en la prensa diciendo que este no ganó ninguna batalla y que cuando ellos estaban luchando en Morelos, este generalito andaba paseándose por París, así dicen, este andaba por París, no sabe nada de guerra, no sabe nada de Morelos, no sabe nada de nada, es un petimetre. Bueno, este es el general Ángeles. Mi comentario sobre el carácter de este hombre es que en Morelos, así como lo educó el ejército en algunas cosas, en la cultura lo educó Francia, en los sentimientos lo educaron los campesinos de Morelos. Tengo un artículo que es sobre esto, un largo ensayo que se llama Felipe Ángeles, una educación sentimental. Le educaron los sentimientos, porque los sentimientos, pues como todos ustedes, ya todos, casi todos somos muy vividos, no se educan en una escuela o en leyendo un libro de psicología. Se educa pues en la vida, en la familia, en la escuela, en los amigos, en las broncas, en las fiestas, en fin. Sí. El ejército zapatista, a este hombre que era sensible a los campesinos, le causó una impresión profunda. No lo estoy inventando, lo encontré en sus escritos, cuando me puse a mirar sus escritos, no para ver qué hechos contaba, sino para ver quién era el que escribía esas líneas para contar esos hechos.
son dos maneras de investigar y de mirar. Entonces, yo puedo leer las novelas de Carlos Fuentes, o los, como he dicho, los escritos de Octavio Paz, primero porque son muy atractivos para seguir la novela, pero puedo leerlos para ver quién es el hombre, Carlos, que tuvo los sentimientos para hacer esos personajes. Y otro, Juan Rulfo, hace otros personajes. De ahí sale, si se hace la biografía del autor, sale una visión de cómo puede haber sido el autor. Entonces, está en Morelos, viene el cuartelazo, viene el golpe de, no era de Huerta todavía, era de Bernardo Reyes y Mondragón y Feliz Díaz, era Bernardo Reyes y Feliz Díaz. Viene el golpe este, no voy a contar la historia, hay un librito que escribí allá afuera con tal historia, a veces se la cuento, no van a leer el librito. Entonces, no tengo que buscar a su amigo Ángeles, se lo trae al Distrito Federal y lo que consigue es que acá el jefe de ejército que lo había puesto en Entre de Huerta y el ministro de guerra era Entre de Huerta. Resultado que Ángeles lo dejan ahí al margen y Madero lo trajo inútilmente. ¿Para qué sirvió que Madero lo trajera? Que cuando cae Madero y apresan a Madero, a Pino Suárez y a Felipe López. Y los tres van presos al Palacio Nacional, a la Intendencia del Palacio. Hay muchos que la caen, no cuento preguntas sobre esto, pero no voy a entrar. Entonces, este hombre se hace maderista. Cree en las ideas de Madero, en los propósitos de Madero y en la persona de Madero. Ve las ingenuidades de Madero, también las arreglas, por ahí que está escrito muy suavemente. Pero dice Madero es un hombre bueno, dice si es su amigo. Resultado que ustedes saben, a Madero y a Pino Suárez lo matan y el otro que estaba preso en Palacio, el tercero es Ángel, lo mandan a Francia. Lo protege unas cuantas gentes y sobre todo el ejército, él había educado, el mismo ejército que dio el golpe, sus oficiales, este había sido su maestro. Y además, ¿para qué lo matamos? ¿Para qué lo matamos? Este va a París y se quedará en París como antes, ya, mándelo a París. Y va a París y se lo sacan de encima mandándolo a París. Hay muchas calumnias, como suelen hacerse, de que estaba en complicidad con Huerta, que no se sublevó para defender a Madero, que mil cosas. Están escritas, esto sí lo digo con la conciencia tranquila, o bien por mala fe, o bien por ignorancia. Porque a Ángeles lo habían relegado a una esquina de Reforma, ahí donde está el hotel imperial, con unos cuantos cañones en su sombra, que no tenía más mando de tropa. Y una de estas críticas de mala fe, digo mala fe porque me gustan las palabras bonitas, de mala fe, dice que porque no se sublevó, que tenía complicidad con Huerta. Y lo dice alguien que es militar, que escribió la pregunta. Cualquiera que entienda un poquito nomás de cosas militares o de cosas de pelea, sabe que si uno tiene 300 soldados y todo el ejército tomó eso, sublevarse es mandar a los 300 soldados y a uno mismo a la muerte. Hay que calma y a ver cómo salimos. Pues lo derrumbo eso. Iba para allá. De allá lo buscan los agentes, los representantes de Carranza, constitucionalistas, y lo invitan a venir. Carranza lo invita.
Viene Ángeles y se suma a Carranza como secretario de guerra, pero enseguida de Carranza al ratito lo baja a su secretario de guerra. ¿Qué pasará en el mundo? ¿Qué pasará allá en Sonora, a donde llega Ángeles en 1900, octubre de 1913, al centro del ejército constitucionalista? Carranza lo trata con todos los respetos, pero de repente lo saca de secretario y lo pone su secretario. Pasa que todo el ala sonorense se enoja. Empezando por Obregón y siguiendo, pues, la sonorense era fuerza enoja. Con el mismo argumento. Y este generalito, que además es maderista, que además no sabe qué batalla ganar, resulta que ahora el primer jefe lo tiene al lado del. Y nosotros que estamos ganando batallas, ¿qué? Vienen esas rivalidades que ocurren dentro del ejército, de los ejércitos, de las universidades, de las iglesias, en todos estos lugares hay rivalidades así. Y Ángeles, que era un maderista, y Carranza no era maderista, más bien se burlaba bastante de la ingenuidad de Madero, pues acepta estas presiones, estaba en Sonora, de los jefes sonorenses, y lo relega. No le da mando de tropa. Y este hombre militar se muere por tener mando de tropa. Él quiere guerra, no quiere oficina. Y se la pasa a la oficina y después oye que en el entorno de Carranza todo el mundo se burla de Madero. Que el ingenuo, que esto, que se dejó. Era una corriente Carranza diferente de la corriente política. Consigue. Ángeles Villa lo pide a principios del año 14, y ahora ya voy a llegar a ver si termino la historia, a principios de 1914, allá por marzo, fin de febrero, marzo, Villa y el entorno villista, que eran más intelectuales maderistas, porque el maderismo estaba alrededor de Villa. Le manda decir a Carranza que el general Ángeles, porque no vendría bien acá, necesitamos, y allá pues está haciendo mucho. Y Carranza dice: qué buena idea, me lo manda conmigo. ¿Qué había en la cabeza de Carranza cuando hizo esto? Bueno, no sé, porque ningún historiador sabe qué hay en la cabeza, pero hacemos conjeturas. Y bueno, Ángel estaba muy molesto. El entorno sonorense hablaba mal de Ángel por atrás de él. Villa era un general que estaba ya campesino, muy bueno, pero no era el Villa que conocemos en su forma todavía. Entonces, yo creo que lo que había en la cabeza de Carranza, que era una medida política, no era acabar con Ángeles, los políticos no hacen eso. No está bueno político, esa razón era muy bueno político. Decía, bueno, ya lo mando con Villa. Me saco la bronca que se traen los sonorenses con él, con este generalito de París. Me saco la bronca. Lo mando con Villa. Por un lado, le va a ser útil a Villa, porque no se había dado cuenta de quién era Ángeles. Y por otro lado, este amigo Ángeles, que ya me está, se está poniendo molesto, ahí sí que va a aprender lo que es la vida, porque lo mando con los bárbaros. Es de mucho París, muy de París, muy elegante siempre. El hombre vestía elegantísimo siempre. A ver. El Catrín lo mandó con Villa, ahí va a aprender lo de verdad. Les aseguro que tiene que haber pensado en toda Carranza, entre muchas otras cosas. Iba con Villa. Y resulta que el Catrín embona con Villa. Esto lo cuenta, quien lo cuenta extraordinariamente es John Reed. Y al final Villa lo tiene en su carro, ahí está el catre de Ángeles y el catre de Villa y el catre de nuestro secretario en el carro de ferrocarril.
Y además resulta también que Ángeles admira a Villa y sí lo admira porque era militar y sabía ver las cualidades militares de Villa como sabía ver las cualidades militares diferentes de Genoveo, de la OE, elogia Genoveo en sus escritos. Para Guerra Campesina, dice Genoveo, sabe hacer esto. Pero con Villa se encuentra que esa es una guerra campesina diferente de un gran ejército. Porque pues los chihuahuenses no son los morelenses, no son ni mejores ni peores, son diferentes. Y aquellos son gente, bueno, como son los norteños, ¿no? No sé cuántos norteños habría acá, pero ya saben de qué estoy hablando. Entonces, embonan. Y se encuentran que hay carta de Villa agradeciendo a Carranza y hay una carta de Ángeles diciendo estoy muy contento y Villa que es un gran general y un hombre de altos vuelos y era muy parco pues este hombre para elogiar a la gente. En Bona, la primera batalla que pelean es la batalla de Torreón y en la batalla de Torreón se junta la capacidad de combate y de inteligencia militar de Villa y el conocimiento de técnica militar, artillero y técnica de Ángeles. La disputa de si fue Ángeles o si fue Villa el que ganó la batalla, después dicen que Villa ganó porque estaba Ángeles, otros dicen que Ángeles estuvo ahí pero que lo importante era Villa, es una discusión absolutamente sin sentido. Porque en la vida pasa esto, y les habrá pasado en otros terrenos a cada uno de ustedes, se encuentran dos caracteres aparentemente diferentes que embonan en algo, uno tiene las cualidades que el otro no tiene, y el otro tiene las cualidades que este no tiene, y en lugar de disputar, porque no están disputando lo mismo, no están disputando quién es más, embonan, pero embonan porque Ángeles, yo insisto, que fue educado por los campesinos, lo que estudió, pero los campesinos de Morelos le hicieron ver cómo era la guerra de los campesinos, la justicia de esa guerra. Y dan la batalla de Torreón, que dura como 14 días, contra el mejor ejército que tenía Huerta, el mejor ejército mexicano, dirigido por el mejor general que tenía, que eso está fuera de discusión, que era José Refugio Velasco, y que sí que era un hombre muy serio, no era Huerta, no era ninguno de los que andaban haciendo de generales. Dura 14 días la batalla, muy larga. Y la gana. Y el mejor ejército federal se retira, se abandona y se va. Más aún, gran maniobra militar, porque Villa y Ángeles le dejan una salida para quedarse con Torreón. Y José Refugio Velasco, que ve que ya están derrotados, ve la salida. Se escapa de una niebla, se va con la parte importante de su ejército. Bueno, la batalla de Torreón fue decisiva. Ahí empezó la serie de triunfos. De la batalla de Torreón persiguen hasta San Pedro de las Colonias. En San Pedro de las Colonias deshacen el ejército federal. Cuando tocan Torreón, Ángeles dice: Vámonos sobre la Ciudad de México. Y Carranza no quería que Villa tomara la Ciudad de México. Todavía no le importaba mucho a Ángeles, pero que Villa tome México, que además de ser Villa era maderista, pues no, porque su hombre era Obregón, lo cual es muy legítimo. Entonces da órdenes a Obregón que avance y a Villa que vaya a tomar Saltillo. Hicieron una gran pelea porque Ángeles está terco, porque era muy terco también, en que no vamos sobre México. No. Se arma una discusión, está registrada de días entre el alto mando, Carranza, que Ángeles era terco, pero a terco nadie le ganó nunca a Carranza, que es un defecto, pero es una gran virtud. No. Porque no quería que tomara Villa la Ciudad de México, quería que fuera su gente. Era lógico, tenía, digo, desde su punto de vista, el hombre tenía razón. Ángeles se enfurece por
que ve que ahí está la clave, pero Carranza también ve que ahí está la clave. Y al final Villa dice, bueno, mire, acá el jefe quiere que tomemos Saltillo, que es su ciudad, bueno, vamos a tomarme Saltillo, después tomamos México. Obedece y van a hacer. Agarran al ejército federal y lo destruyen literalmente en San Pedro de las Colonias, todo esto relatado, y en Paredón. Y mientras están allí, la otra plaza clave es Zacatecas. Si ustedes tienen el mapa, está Torreón, y una línea paralela a la frontera norte va a San Pedro de las Colonias, a Saltillo, y lo aleja de la línea de Zacatecas que está bajando. Y Zacatecas era la plaza decisiva. Mientras Villa va allá y destroza al ejército federal, destroza lo mejor que había, que se había quedado allá, se acabó. Carranza manda a Natera a tomar Zacatecas y Villa se enfurece. Dice, no, si tenemos que tomar nosotros, Natera no puede. Claro, Natera no puede, lo derrota de Zacatecas. Carranza le dice a Villa, mándele 5.000 hombres de apoyo a Natera. Y Villa le contesta, no mando. O vamos todos, o voy con mi ejército, pero yo no divido mi ejército. Y ahí se hace una gran bronca que está registrada, cartas, telegramas, ¿sí? Y al final, Villa y Ángeles y su estado mayor, que eran gente muy seria, los generales campesinos que tenían, y los generales maderistas que habían también, dice, bueno, desobedecemos al jefe Carranza y vamos a tomar Zacatecas. Y en desobediencia a la jefatura, que es un delito militar muy grave, desobedecer al general en jefe, al primer jefe, declara que no, que tomamos Zacatecas y se va y toma Zacatecas. Es una gran batalla que ha sido muy estudiada, destrozan al ejército federal y dejan abierta la vía hacia México, que era la vía central del ferrocarril central. El enviado de Carranza, que era Natera, había sido derrotado en Zacatecas. Y Villa dice, no le voy a mandar apoyo a Natera porque va a perder el bollo. Y Ángeles está atrás de esto. ¿Vale? Hay un escrito muy bonito que es el escrito de Ángeles contando la batalla de Zacatecas. Y hay algunos otros. Tiempo alcanza, yo tengo ya 5 capítulos sobre batalla de Zacatecas que algún día deberán salir así. Porque todos escriben, uno tiene muchos datos. Es la gran batalla clásica del ejército mexicano. Incluso se estudia. Me lo han dicho oficiales, generales, sí, bueno, llevan a estudiar cuando están en colegio militar, estudian. La batalla de Zacatecas, uno de ellos me decía, porque sé que todavía se encuentran casquillos allí en el campo de batalla. Bueno, yo también fui a Zacatecas y fui con gente de allá a ver cómo era la configuración de esa gran batalla, que es una de la gloria del ejército mexicano. Y ahí se acabó la revolución. Digo, se acabó la guerra, después viene la noche interior. Y la última cosa que les voy a contar, porque si no para la próxima no me queda nada, es que ganan Zacatecas y Ángeles le dice a Villa, vámonos sobre Aguascalientes, vámonos sobre México. Y deme no sé cuánta tropa le pide. No me acuerdo de decirle. Y Villa dice, sí, general, le doy el doble. Vámonos. Y al día siguiente Villa cambia de opinión y dice, no, general, me están moviendo Carranza, tropas en mi retaguardia, volvámonos para Torreón. Insiste Ángeles y Villa dice, no, general, vámonos a Torreón y después ya. Entonces Ángeles se duele. El jefe Villa dice, y hay un escrito
que acaba triste, donde dice, bueno, estamos, volvemos a Torreón y estoy oyendo, qué lindo es Torreón, y nos vamos acompañados por el triste ruido de los del ferrocarril y un paisaje precioso. Así termina, porque le gustaba escribir. Fíjense con estas historias de pensar en como historiadores lo que la gente piensa. Yo me leo todo este largo escrito donde él cuenta la victoria de Zacatecas y está exultante, y la frase final dice: nos fuimos y nos regresamos con el triste rodar, y qué bonito que es, que es Torreón y no sé qué otro lugar que le parecía muy bonito, quién sabe por qué, porque se acuerda de los bailes en ese lugar. Pero entonces me pongo a pensar, ¿por qué si todo es victorioso en este escrito, un largo escrito, por qué dice triste? ¿Qué hace la palabra tristeza al final de un escrito que es pura victoria? Y la conclusión que llego, y que creo que la confirmo por otros datos, pero porque la palabra me da la clave, es que este hombre se dio cuenta que ahí perdieron. Se dio cuenta que iban en todo el avance, detienen el avance y vuelven para atrás, perdieron. En doctrina militar, una de las bases de la doctrina es que las ofensivas tienen lo que los militares llaman un tempo. No tiempo, tempo, el ritmo. Y que si se rompe el tempo, adiós. Pero eso lo sabemos nosotros en cualquier bronca que tengamos. O la ganamos, o si nos detenemos en el camino, pues será para la próxima. Entonces, pero esta doctrina es elemental de la doctrina militar. Le rompe el tempo, el entusiasmo, el avance, el entusiasmo que es de la tropa. Los ejércitos necesitan tropa entusiasta, no solamente mando. Y iban ganando y se lo rompe. Ya se lo habían roto en Torreón, que no lo dejaron. Y ahí otra vez vuelve. Y ¿qué decía Ángeles sobre México, la Ciudad de México? Decía, vámonos sobre México. Hay una conversación de él con su estado mayor, su ayudante, que era jovencito. Le dice, bueno, muchachos, y ahora tenemos que irnos antes que Villa decidiera frenar por la amenaza de Carranza. Vámonos sobre México. Y él, uno de sus ayudantes que lo cuenta, dice, y nosotros le dijimos que bueno, tomamos México y ahí sí que la vamos a pasar bien porque es la capital, vamos a tomar un descanso. No, muchachos, nada de pasarla bien y tomar descanso en México, nos vamos sobre Veracruz porque está el puerto. Nos vamos sobre Veracruz porque está el puerto. Y quería puerto, puerto para recibir todo, puerto para tener la aduana, puerto para tener dinero, puerto porque finalmente... Yo no sé si esto lo pensaba Ángeles, pero México empezó en Veracruz. Digo, empezó mucho antes los reinos que existían, pero lo que fue Nuevo México, el México, pues. Veracruz es muy importante. Pero Carranza también sabía esto, por eso se fue a Veracruz, se fue después de la Veracruz. Y Ángeles le dice, a sus oficiales, no, que tenían 28, 30, 32 años, y andaba soñando con las muchachas, hay una cantidad de escritos, llegan los oficialitos triunfadores, y bueno, no hace falta que anden buscando nada, lo buscan a ellos, entonces que la vamos a pasar bien y después seguimos. No. México, no. Bueno, pero todo eso se cortó. Y a mi juicio es ahí que se acabó. Después viene Convención de Aguascalientes, después vienen muchas otras cosas que no voy a contar porque ya hablé demasiado. Y ahí empieza la bajada. Fíjense que no se ve. Y pasa como en la vida le pasa a uno, no se ve cuando empieza, después uno se da cuenta. Porque Carranza toma la ciudad en agosto,
pero después se va de la ciudad porque se le vienen encima los villistas y los zapatistas y se va donde, pues a Veracruz. Y se va con Obregón, que sí sabía, y se va con Luis Cabrera, que era uno de los muy inteligentes, uno de los cerebros políticos, buen político, buen escritor y buena gente. Se va y desde allá empieza a armar el país. Y la Convención de Aguascalientes y los villistas llegan a la Ciudad de México. Por fin parece el triunfo. Se los tragó la ciudad. La historia de la ocupación de México por los villistas, no tanto por los zapatistas, porque estos vinieron, no les gustó mucho, acá hay muchas casas, Zapata dice por ahí, no, hasta me caigo de andar en la banqueta, me voy, en serio, está registrado, y se van para defender su tierra. El ejército villista eran pues soldados oficiales norteños, México era la paraíso, se la chupó México. Se la chupó, que asaltos, que esto, que cantinas, que todos los cuentos, que peleas entre ellos, qué barbaridades que hacían. Mientras tanto, en Veracruz, Obregón, Carranza con Obregón, armó un gran ejército. Y México, además, tan se los chupa que se divide el gobierno de la convención, que era el gobierno villista, los cultos, digamos, los que le temían a todo este lío, a estos generales campesinos, rompen y se van con Eulalio Gutiérrez, y ahí se rompe. Vienen después la batalla de Bajío, Ángeles está en contra que se den allí, pero no manda Mandavilla, y se deshace el ejército villista. Y ya esta historia no la cuento porque ya la parte triste para que se la cuento. Y entonces Ángeles se va al exilio, se queda en el exilio, nunca se pelea con Villa ni Villa con él. Se queda en el exilio desde el 16, 17, 18. Y Villa lo manda, le pide que vuelva a incorporarse a la guerrilla, porque ese es el medio. Y Ángeles, que ya no sabía qué hacer con su vida en el norte, vivía muy sencillo, en un cuartito por allá arriba, y la familia apenas sobrevivía con un poco de dinero, decide volverse. Todos sus amigos, todos sin excepción, están las cartas, le dicen, oiga, usted va a que lo mate. Y él le dice, yo me vuelvo. Porque aunque tenga una posibilidad contra 999, yo sé lo que usted me dice, yo me muero. Yo voy a pelear porque Carranza es el piloto y voy a pelear por él. Viene a pelear con Villa, pues. Se entienden, se desentienden, lo agarran a Ángeles solitario, lo juzgan y lo fusilan, que es lo que le conté hace un rato con lo de América. Esta es la historia muy abreviada. Una parte de esta historia está en el libro de esto que escribí, en el libro de este chiquito que escribí hace poco, que se llama Cada quien morirá por su lado, que es una frase de Ángeles, que lo obsesionaba la muerte, como dice Valerio Senado. Por eso este hombre siempre estaba obsesionado con una visión heroica de la muerte. Cada quien morirá por su lado. Es lo que dice cuando los gringos desembarcan en Veracruz, los generales huertistas le mandan una carta diciendo, general, olvidemos las peleas, olvidemos los rencores, olvidemos todo y unámonos contra el invasor extranjero. Y este le contesta una carta, yo no puedo unirme con todo lo que han hecho la traición a Madero. Y nosotros vamos a resistir a los americanos, si ustedes resistan, resistan si les parece, pero ustedes pueden sacar la culpa de que estén los americanos es de vuelta, que ha hecho una provocación. Ustedes pueden acabar con esto diciéndole a vuelta, basta, vayas. Yo sé que ustedes no lo van a hacer. Y el ejército de ustedes ha hecho un crimen con Madero y ahora el segundo crimen es permitir la invasión americana.
nunca me voy a volver a unir con un ejército que ha hecho dos delitos de lesa patria. En consecuencia, combatiremos nosotros a los americanos y combátanlos ustedes por pues. Y si el destino lo quiere, cada quien morirá por su lado. Así termina cuando lo manda el diablo al ejército que había matado a Madero y que había servido a muerte. Frase y carta en la cual está un sentido trágico de la vida que este hombre tenía. Trágico, heroico de la vida. Bueno, vuelve, lo apresan, lo juzgan 3 días y ya lo montó en el hilo por verlo con lo que le dije al principio. Entonces, esta es. Yo quería hacer el retrato de un general, no una historia de la revolución, porque había que hablar de Zapata, de Obregón, de muchos otros. Y eso me dijeron que cuente de Felipe Álvarez. Yo les agradezco que me hayan invitado y les agradezco que me hayan oído, porque el conversarlo, como todos sabemos, me sirve para pensarlo mejor. Miren que hablé rato. Y les voy a leer la página inaugural del libro que hace mucho estoy escribiendo. Es una cita. La página inaugural que explica por qué escribí esta historia dice, se llama Breve razón de una historia. Dice, son raros los militares que se suman a una revolución. No son aquellos que han querido hacer carrera, sino los que han querido hacer milicia. A todas las revoluciones se suman algunos militares diferentes. A todas, a la francesa, por supuesto, a la cubana, a algunos incluso por yo conocí a algunos de ellos en la revolución hace muchos años en Guatemala, que se fueron a hacer guerrilla, eran militares. No eran socialistas o militares, creían que era un horror, una justicia, la dictadura del ejército, eso es lo que se puede ver. Pero tenían este carácter de estos tres militares que conocí. Entonces, no son aquellos que han querido hacer carrera, sino los que han querido hacer milicia. Más que alcanzar honores, búsqueda natural de toda la corporación eclesiástica, académica, militar. Esos van tras el ideal guerrero de la vida heroica y de la bella muerte. Jean-Pierre Bernard, un gran historiador francés que participó en la resistencia francesa durante la guerra, Jean-Pierre Bernard lo define a este ideal de ese modo. El ideal heroico, un hombre puede elegir que debe ser el mejor, siempre y en todo, y para probarlo va continuamente, según la moral guerrera en el combate, a colocarse sin vacilar en primera fila y a poner en juego cada día y en cada enfrentamiento su psique, el alma heroica, él mismo, su propia vida, todo. ¿Por qué todo? Esta concepción de una forma de vida que se apega a un sentido del honor también hace que todos los honores de Estado, los honores establecidos, no tengan valor alguno. Esto lo dice también Bernard de este tipo de ideal heroico. Agrego yo, cuando aquellos militares toman tal camino en una revolución, actúan en lo sucesivo como han sido educados y han querido ser, como guerreros, no como políticos, que es otro oficio. No digo aquí que uno sea superior al otro. Me refiero a una diferente configuración de los sentimientos, los modos, la ética y la imaginación del propio destino. Creo que es el caso del general Felipe Ángeles. Es por eso, a través de la milicia y sus ideales, y no de la política y sus propósitos, como intento interpretar, sus decisiones
sus gestos y su vida. Y después tiene que venir el libro que algún día puede ser que lo termine. Bueno, muchas gracias.